Si el Señor no hubiera tomado esa decisión de entregar su vida con nosotros, como dice el canto que acaban de tomar nuestros hermanos, el hijo de San Amigo, no tenía todo el derecho de decir, ¿sabes qué, Pablo? No me voy a poder. No podía hacerlo, porque al fin y al cabo no dio nada. Gloria a Dios. Pero leemos la quinta palabra, ahora su Biblia, ¿no? San Juan. Capítulo 19, por favor, ¿no? Y solo leemos el versículo 28. San Juan 19, 28. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, en la versión antigua dice cumplido, ¿no? Sabiendo que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Siéntese, ¿no? Gloria a Dios. Y bueno, pues, esta palabra, ¿no? Es una de las más pequeñas, ¿no? Y una frase muy corta, ¿no? Y sin embargo, encierra una cosa muy bonita, ¿no? Porque todos, hermano, absolutamente todos, ser humano, ha llegado a sentir esto, ¿no? Es una reacción natural de nuestro cuerpo, ¿no? Es sentir sed. Pero déjeme decirle que aquí la palabra del Señor no se está refiriendo tanto a esa sed de tomar agua. Como usted tiene sed, hermano, corre a su refrigerador, saca un vaso con hielo y se lo toma. Sin embargo, aquí en el versículo que sigue, hermano, dice que estaba allí una vasija llena de vinagre, hermano. Entonces ellos empapando el vinagre en una espuma y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. En el libro de Mateo nos dice que ese vinagre estaba revuelto con hiel, hermano. No con miel, con hiel, hermano. ¿Usted sabe a qué sabe la hiel, hermano? Amarga. La hiel es una cosa amarga, ¿no? En alguna ocasión, no sé, yo me he comido algún pedazo de higadito de pollo con hiel, hermano. Y sabe feo, hermano. Y el hombre por naturaleza es cruel, hay crueldad en el hombre, hermano. El Señor dice, tengo sed. Y la reacción de estos hombres, hermano, es darle a beber esta cosa, perdón la expresión, hermano, esta cosa asquerosa, hermano. Y el Señor, hermano, en el libro de Mateo, una de las bienaventuranzas que el Señor nos enseña es bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y viene a mi memoria muchos pasajes en los que el Señor hizo misericordia con aquella gente que venía a Él y le pedía que le diera agua. No literalmente decía, tengo sed. Pero mire, si se da cuenta, y le voy a poner un ejemplo. Era de noche, hermano, y llegó un hombre fariseo. Y se acercó al Señor diciéndole, Señor, sabemos que tú vienes de Dios. Y el Señor, sabiendo, hermano, la necesidad que había de aquel hombre, yo me imagino que el Señor pensó, este tiene hambre y tiene sed. Usted piensa, yo pienso eso. Y el Señor, ¿qué hizo, hermano? Le empezó a dar esa agua a aquel hombre, ¿no? Porque vio la necesidad que tenía de poder, ¿no? Y el Señor le dijo, tienes que nacer de nuevo. Pero ¿cómo voy a nacer de nuevo, Señor? Yo soy viejo, yo soy cobarde, Señor. Ay, mi poder. Lo que es nacido de la carne, ya es carne. Ya no se puede hacer otra cosa. Pero tienes que nacer del Espíritu. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Cómo el Señor me empezó a dar esa agua?
Otro pasaje ahí muy cerca de él, la mujer samaritana. El Señor se cansaba como usted y como yo, hermano. El Señor era hombre, con las mismas debilidades que usted tiene, hermano. Él las tenía en su cuerpo también. Y dice el Señor que él llegó a aquel pozo de Jacob y se sentó, hermano. Y aquella mujer se acercó a los cántaros, hermano, para sacar agua de aquel pozo. Pero el Señor ya sabía todas las cosas, hermano. Él conoce los corazones y las mentes de todos nosotros. Y sabe la necesidad que hay en cada ser humano. Y dice la palabra del Señor que el Señor le empezó a dar de esa agua que él traía, hermano. El Señor no necesitaba un cántaro. ¿Sabe por qué, hermano? Dice la palabra de Dios que él es la roca, hermano, que golpeó Moisés, hermano, y brotó aquella agua espiritual, hermano, que hace saciar la sed de todos los que estamos aquí, hermano. Gloria a Dios, hermano. Otro caso, el caso de Zaqueo, hermano. Aquel hombre chaparrito, hermano, y tenía una. Este hombre tenía una enfermedad, yo le digo así. Él padecía, hermano, de enriquecimiento ilícito. ¿Sabe por qué, hermano? Porque era un ladrón que le robaba al pueblo, ¿no? Pero que ya estaba cansado de esa vida que él había llevado hasta ese día. Y había escuchado que por ahí estaba Jesús, hermano. Y dice, yo tengo que conocer a ese hombre. Yo tengo que conocer a Jesús. Y hermano, dice que él se subió a un árbol. Se sube al árbol, hermano. Y cuando pasa Jesús, no sé, yo creo que pensó, aquí el Señor no me va a ver. Pero hermano, ¿quién se puede esconder de Dios? Inmediatamente Jesús lo ve y le dice, bájate, porque hoy te voy a. Hermano, y le empieza a dar también de esa agua a Zaqueo. Gloria a Dios. Ahora usted y yo también somos un ejemplo de lo que Dios ha hecho por nosotros. Nos ha dado esa agua de vida que es su palabra, ¿no? Su palabra. Gloria a Dios. Pero ¿cuál es la reacción del hombre? Quiero que vayamos, por favor, al libro de Miqueas. Le voy a decir una cosa, no es lo mismo cantar que predicar. Gloria a Dios. Miqueas, capítulo 6, hermano. Aleluya. Miqueas 6. Le voy a leer el versículo 1. Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes y oiga los collados tu voz. Oí montes y fuertes cimientos de la tierra. El pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y alterará con Israel. Y fíjese lo que dice: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿Y en qué te he molestado? Dice el Señor. Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre, te redimí. Y envié delante de ti a Moisés, Aarón y a Marí. Pueblo mío, acuérdate ahora. ¿Qué aconsejó Balac, rey de Moab? ¿Y qué le respondió Balac, hijo de Beor? Desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcan la justicia de Jehová. Hermano, ¿qué había hecho el Señor para merecer todo lo que le hicieron? Solamente bien, hermano. Solamente había hecho bien el Señor. Por eso el Señor dice: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿Y en qué te he molestado? Dice el Señor. Y el versículo 5 dice: pueblo mío, acuérdate ahora. ¿Qué aconsejó Balac? ¿Se acuerda de ese pasaje?
¿Qué quería el rey Balac? Quería que maldijera a Balac al pueblo. Amén. Sin embargo, el Señor le dijo a Balac: no lo vas a decir. Lo vas a decir. Hermano, el Señor cambió nuestra maldición por bendición. El Señor cambió nuestra maldición por bendición. Toda la amargura de aquella hiel, de aquel linaje, hermano, el Señor lo tomó y también lo llevó a la cruz, hermano. Toda su amargura de usted, la mía, hermano. ¿Cómo veníamos cuando venimos al Señor, hermano? No veníamos amargados, hermano. No veníamos llenos de amargura en nuestro corazón, hermano. Ahora, ¿cómo están ustedes, hermano? Paz, gloria a Dios. Está en paz, hermano. Se siente contento, hermano. Amén. Pues porque hasta eso nos quitó el Señor en nuestro corazón. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Versículo 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Santísimo? ¿Con qué me voy a presentar? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. Muchas veces, hermano, como decían nuestros hermanos, no reflejamos y hacemos lo que se nos dice, lo que nos ordena el Señor. Y queremos disfrazar nuestra vida que llevamos, hermano, y levantando nuestras manos y cantando fuerte. Y dice que alabando a Dios, perdona nuestra vida, hermano. Y el Señor dice: se agradará Jehová de millares de carneros y de 10,000 arroyos de aceite. Daré el primogénito por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, dice el Señor, oh hombre, se refiere a cualquier ser humano, hermano, de cualquier pueblo, de cualquier nación. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Te ha dicho el Señor lo que es bueno, hermano? Todo lo que acabo de mencionar es bueno. Amén. Es lo que Dios hace, hermano. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que pide de nosotros el Señor. Por eso el Señor clamaba y decía: tengo sed. Tengo sed de que hagas justicia. Tengo sed de que hagas misericordia. Tengo sed de que te humilles ante Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Amén. Gloria a Dios. Leemos un pasaje. Gloria a Dios. Vamos a al libro de Mateo. Mateo, capítulo 26. Mateo, capítulo 26. No, perdón. Es capítulo 25. Mateo 25. Versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y se van a reunir delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los caminos. El Señor va a hacer una separación, hermano. El Señor va a poner a unos a la derecha y va a poner a otros a sus pies, dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber,
Y cuando te vimos forastero y te recogimos con desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me hiciste. Por eso el Señor quiere de nosotros que hagamos justicia, hermano. Cuando ves a tu hermano caído, lo levantes, hermano. O le metes más el pie para que se termine de caer. Cuando ves que alguno de tus hermanos tiene necesidad, extiendes la mano, hermano. No nos hemos dado cuenta, hermano, que al hacer esto, se lo estamos haciendo al Señor. Pero muchas veces, en lugar de estirar la mano, la encogemos, hermano. Dice el Señor: si tienes para darle a tu hermano, hazlo. Al que te pida, dale, hermano. Y al que quiera, dice, pedir de ti prestando, no se lo rehuses. El que quiera dejarles poner una amiga, solo dos. Gloria a Dios, porque siendo esto estamos haciendo justicia y misericordia, hermano. Y estamos dándole de beber al Señor. Estamos dando de comer al Señor. Estamos cubriendo al Señor. Muchas veces pasamos por alto todo esto, hermano. Y el Señor está pidiendo de nosotros que le demos de beber. Por eso el Señor decía: tengo sed, pero no sed de agua. Tengo sed de que hagas misericordia. Iglesia, tengo sed de que hagas misericordia, de que hagas justicia y de que te humilles delante de tus Dios. Esa es la palabra que nos tocó compartir, hermano. Y hermano, y yo le doy la gloria a Dios porque pues el Señor nos habla, hermano. Nos habla, hermano. Cuando yo estaba sufriendo todo esto, hermano, créame que el Señor nos estaba hablando directamente, hermano, así. Porque el Señor quiere algo de nosotros, hermano. Mire, hermano, y estaba yo meditando y buscando, hermano, qué es lo que tenía yo que hablar. Y vi que pues el Señor cumplió, hermano, toda su vida. 456 profecías, hermano. 456 profecías, hermano, cumplidas en la vida de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Cumplidas perfectamente al pie de la letra, hermano. Una cosa que si usted y yo nos ponemos a estudiar la palabra de Dios así tan detenidamente, hermano, nos quedaríamos asombrados con la boca abierta, hermano. De cuán exacta es la palabra de Dios, hermano. Cuán exactos son los mandamientos y la escritura que el Señor nos dejó escrita, hermano. Y una de estas profecías es esta, hermano. Que el Señor sufrió esa sed por usted y por mí, hermano. Y vemos y hemos visto qué es lo que quiere Dios de nosotros, hermano. Ahora la pregunta es: de hoy en adelante, ¿qué le vamos a dar al Señor cuando el Señor nos diga qué no sé? ¿Le seguiremos dando vinagre con hierro? ¿O haremos justicia, misericordia y nos humillaremos delante de Dios? Cierre sus ojos.